desde la nave Nostromo, en el centro de Barcelona, sí, o casi en el centro, desde la Plaza Maragall, en la calle Juan de Garay, número 31. Estamos aquí todas las Ripleys de la nave Nostromo. Y vamos a presentar qué Ripleys hay hoy aquí y por qué hacemos el programa en el Museo de Alien, el octavo pasajero. Tenemos a Eugenia Tusquets. Hola, hola. Eugenia, que es también coordinadora de esta sesión. A Elena González, que es la coordinadora y piloto y teniente también de la librería Tomiris. Y tenemos a Anna McPherson, que es escritora, es de ciencia ficción y muy implicada, Inés McPherson, perdona. Y muy implicada en proyectos que tienen que ver con la literatura y la ciencia ficción. Bueno, pues hoy, entre las casualidades que hay, que siempre nos ocurren, ¿verdad, Eugenia? Casualidades sí, de todo tipo, pero en este caso, nosotras hacía ya unas semanas que habíamos concertado la audición y la grabación de este programa en el Museo de Alien. Y da la casualidad que el creador de todo el diseño de Alien era el suizo Giger. Y hoy, justamente hoy, creo que es el séptimo año de su muerte, pues sí, hace 7 años. El aniversario de la muerte. El aniversario. Y aquí estamos, pues con justo este, en el día del aniversario. El abrazacaras, sí, amoroso, como nos contaba Inés McPherson. Y detrás tenemos también, acompañando a Inés, pues la cara de otro de los tripulantes. Pero hemos de decir que, aparte de nosotras cuatro, está también otra teniente Ripley, que es quien nos está grabando, que es Vicente Botella. Y en la nave exploratoria tenemos a Pilar Brea, Cristina Gido y al gato Jonesy, porque ella siempre lleva exacto, a su gato. Exacto. Así que estamos toda la tripulación, los siete repartidos en dos naves. Bueno, el origen de esta idea, un poco peculiar, porque siempre la Asociación Colegial de Escritores solemos hacer la grabación en nuestras casas por confinamiento, o bien En la sede. Pero claro, hemos pensado que, aunque parezca un poco traído por los pelos, libreras y ciencia ficción, tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido también hacerlo en Nostromo, en la nave Nostromo, en el Museo de Alien. Porque fue la teniente Ripley también una figura tan icónica que barrió realmente ese modelo de héroe en toda la literatura y la cinematografía de ciencia ficción, de los hombres que estaban tomando la decisión. Y es Ripley quien tiene el protagonismo y, bueno, realmente la figura icónica. Así que aquí, hoy, todos somos Ripley, incluso Vicenç Botella. Y somos hoy es Ripley. Ripley. Y bueno, podríamos empezar por presentar a nuestras invitadas, que son Elena, vale, González e Inés McPherson. Sí, a mí me gustaría, Elena, que tiene una de las librerías bonitas de Barcelona, una librería de barrio preciosa. Gracias. En la zona de la Sagrada Familia, Tomiris se llama. Sí. Me gustaría, te pregunté en su momento, y ahora quisiera preguntaros un poco a las dos, si notas un interés, ya sea por encargos, ya sea tú tienes una librería limitada, tampoco puedes tener todos los géneros del mundo, ya cantidad de representación de todos los géneros literarios, pero está escogido lo tuyo. Si notas una mayor afición a la ciencia ficción, que yo como escritora noté que empezaba hace 3 años. ¿Tú lo has notado a nivel de encargos de la librería y tal o no? Sí, sí. De hecho, en los inicios de la librería teníamos muy pocos libros de ciencia ficción. Y es una de las secciones que más ha crecido, sí. Que más ha crecido. Hay un auge importante en el género. También es verdad que hay una gran librería especializada, pero también es un tipo de libro que tampoco lo encuentras así tan fácilmente, ¿no? Si no son en grandes librerías o en la Gigamesh, este tipo, sí, más especializado. Y sí que detecto que hay un aumento de demanda y además es un aumento de demanda cualitativa. Sí. Y eso me gusta. Sí, bueno, en tu librería ya es lo que persigues. Bueno, también. La verdad es que está muy seleccionado todo lo que tienes. Sí, también es verdad que no cogemos cualquier libro. Por eso. Entonces, siempre procuramos ofrecer calidad, pero en este aumento de demanda. De demanda
sí que hemos detectado que es cualitativa. Y también hay un aumento de publicaciones sí. Que son muy cuidadas, que están muy bien escogidas, y esto también te facilita mucho poder hacer crecer una sección. Sí, y a mí me gustaría también hacerte una pregunta a ti, que es tu género, o sea, es un género que tiene como al principio se dijo o bien Asimov o bien Philip K. Dick, ¿vale? O sea, eran como los dos grandes del género, y a partir de ahí parece, pero claro, hay muchas, hay más matices que esto, ¿no? Entonces, yo te veo más cerca de Bradbury, ¿no? Que es la otra, otra de las grandes figuras, también junto con Clark, de los clásicos, dijéramos. Explícanos un poco estas diferencias entre uno y otro. Vale. Y bueno, nada, con pocas palabras, resumiendo muchísimo. No, a ver. O sea, Asimov más técnico, más. O sea, ¿sabes? O sea, claro, el mundo de la ciencia ficción, primero, que yo siempre digo que es un gran. La definición de la ciencia ficción ya en sí es casi como un juego, porque hay, cada uno la define desde un lugar. Es muy diferente a veces cómo la define un estudioso que cómo la define un escritor. Pero, por ejemplo, o sea, para Asimov realmente era también la posibilidad de poder de hacer preguntas, ¿no? O sea, en el fondo la ciencia ficción es una manera de especular y de encontrar desde nuestro, digamos, desde un espejo, ¿no? Que tú pones hacia un futuro o hacia una realidad alternativa, toda una serie de preguntas que en el fondo nos las estamos haciendo ahora, ¿no? De la sociedad, de lo que es ser humano. Philip K. Dick, por ejemplo, decía que sí, que podía ser o sea, tenías que sentir una extrañeza, ¿no? Que viniendo de él, realmente, porque te planteaba mundos futuros, no futuros, daba igual, siempre había algo extraño, ¿no? Entonces tenías que reconocer tu sociedad, pero por otro lado tenía que ser extraño, o sea, tenía que producirte algo, es decir, no lo acabo de comprender, ¿no? No lo acabo de ver. Ursula K. Le Guin, pues ella en cambio, por ejemplo, decía que la ciencia ficción, al final, el futuro de la ciencia ficción es estar hablando del presente, ¿no? De nuestro presente, pero con un qué pasaría si. Ray Bradbury te decía que, pues bueno, la ciencia ficción en realidad era una manera de estar hablando de la realidad y de estar resolviendo problemas, pero como si estuvieses mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que muchas veces a veces queremos como encasillarlos y etiquetarlos, pero al final acaban siendo un diálogo entre ellos, ¿no? O sea, son diferentes maneras, más técnicas, más científicas, más imaginativas, más, ¿no? Especulativas. Más especulativas, más filosóficas incluso, ¿no? Y al final, pero sí, yo diría que Isaac Asimov quizás es el más, más de ciencia ficción dura, aunque tampoco lo es tanto, y al final. Sí, de avances depende, tecnológicos, ¿no? O sea, sí, el erudito también. El Yo Robot, claro, es que Isaac Asimov era el erudito. Era una maravilla, aquel hombre, no entiendes cómo pero lo podía pensaba hacer todo. En los avances, pensaba en los avances. Era súper reflexivo, pero sí. Esto, por ejemplo, claro, Le Guin, en cambio, pues te piensa hacia adelante, pero no te lo piensa tanto en avances tecnológicos como en estar buscando maneras distintas de entender el género, de entender la sociedad, la política, la economía. ¿No? O sea, es un universo inmenso. Le Guin es una de las mujeres, que no la he nombrado antes de los grandes, pero es una de las grandes, una de las mujeres que después hablaremos de este tema, de las mujeres de la ciencia ficción. Sí, sí, yo, mira, Elena y después Inés. Elena, tú el nombre de la librería lo has elegido a propósito, evidentemente, Tomiris, que era la reina de la estepa, una mujer valiente, creo que la traducción en escrita es valiente. Es el nombre de una reina amazona de la tribu de los masajetas. O sea, que realmente eso es como una declaración de principios. Tú abres una librería y también implica un proyecto, una visión también cultural y sobre todo también feminista, en el sentido de que tú eliges ese nombre, porque es muy representativo y simbólico, y al mismo tiempo tú estás dentro de ese auge de mujeres que han cogido un territorio que es el de las librerías tradicionalmente dirigido por hombres, y os habéis echado a la cancha de la venta de libros, pero no solamente con intención comercial. No. Cuéntanos si tienes otros proyectos, aparte de vender libros, bueno, hay algo más ahí en tu librería también, ¿no? Hombre, a ver. De inicio hay un espacio de libertad, hay una búsqueda de espacio de libertad, es decir, es como muy reiterativo, ¿no? Y siempre estamos hablando de lo mismo, pero todavía las mujeres tenemos unos techos muy bajos, ¿no? Y demasiadas obligaciones. Demasiadas obligaciones, porque además si tenemos familia, el techo todavía se hace como más estrecho.
pero sí que es un espacio de libertad, ¿no? Y es un espacio también de hacer lo que, o de, como mínimo, intentar hacer lo que a uno le gusta en esta vida. Con intenciones comerciales, con intenciones de sobrevivir. Tampoco, claro. Tampoco nadie, no conozco a nadie que se haya hecho rico vendiendo libros, bueno, aparte del señor de Amazon, pero saltándose una serie de normas y pisando una serie de terrenos, ¿no? Entonces, es buscar ese equilibrio entre la libertad, el querer vivir como uno quiere, el poder dar acceso o poder asesorar o poder acompañar a mucha gente en sus lecturas. Y yo creo que ese es uno de los puntos que hace que abras una librería, ¿no? Y que haya muchas otras mujeres que las han abierto, pues no necesariamente todas van a ser por los mismos motivos. Sí. También es una cuestión generacional, ¿no? O sea, yo he llegado a mi propia librería con una edad, con una familia formada, etcétera. Hay muchas otras que son muy jóvenes y que todavía no han dado este paso o no lo darán tampoco. Sí, sí. Pero en mi caso sí que... Buscas una coherencia. En realidad tú estás diciendo, yo busco una coherencia con lo que deseo vivir y la visión que tienes de lo que es una sociedad con un negocio entre comillas, porque te da para vivir, pero no ese es el objetivo, sino es estar viviendo de una manera... Y estar en contacto con la cultura, claro, ¿no? Claro. En definitiva. Y entonces, has hablado antes de, claro, que las secciones de ciencia ficción en las librerías ocupan cada vez más... Más anaqueles, ¿no? Sí, sí, sí. Y Inés MacPherson, tú que has publicado varios libros, algunos de ellos recopilatorios, tenemos por aquí alguno, ¿verdad? Aquí, ah, sí. Aquí está. Por ejemplo, esta recopilación también de autoras de ciencia ficción, bueno, Pape Cramat. Autores y autoras, ¿no? Aquí. Ah, aquí está mezclado. Hicimos 50-50. Sí. 10 cuentos para 100 años de Ray Bradbury, por su aniversario también. Sí, y es una recopilación que ella es la coordinadora, que también tienes otro que coordinas también. Este lo coordinó Ricardo Ruiz Garzón, que es vale. Digamos que es una de las personas que está haciendo también mucho trabajo para dar voz a la mujer en el género de la ciencia ficción, de la fantasía y de lo que él denomina a veces o género, o sea, o la literatura insólita o el género no mimético, ¿no? Sí. Que es una manera de acabar de meter dentro de... Bueno, eso que decía, ¿no? De las definiciones, ¿no? Dentro de la ciencia ficción, pues, o sea, otros matices, claro. Tienes ese gran techo en el que cabe todo lo demás, ¿no? Vamos, y él hizo este sí. Extraordinarias, que es, digamos, son autoras en catalán, sí. Inéditas, casi todas ellas, uh-huh. Y luego también hizo hace unos años, con Páginas de Espuma, hizo un libro que se llama Insólitas. ¿Qué es aquello? Este no lo he traído porque además es grandote. Sí, es un libro de esos que dices, es sólido, sí, lo notas, sí. ¿No? Que lo hizo con Teresa López Pelliza, que es también una experta sí. En el género. Y bueno, ahora yo creo que esto se van dando... Y tú en este caso tienes una implicación directa por una parte, también has estado dirigiendo o coordinando un curso sobre el género de ciencia ficción en la tribu, la librería, sí. ¿No? Y también en las bibliotecas de Barcelona has estado, por lo tanto, conoces muy bien cómo está pulsando la ciencia ficción, sobre todo escrita por mujeres, que dirías que cada vez coge más terreno. Y con respecto a la visualización que tienen las mujeres en la ciencia ficción y actualmente que hay mucha producción literaria, ¿dirías que tratan la ciencia ficción como Ripley, de una manera muy vanguardista y muy adelantada, dando una visión de los personajes femeninos como lo fue la teniente Ripley, que rompe barreras, o siguen lo convencional, género convencional? A ver, bueno, son muchas preguntas, pero tú no piensas como quieras. Una pregunta. Sí. No, claro, a ver, por ejemplo, yendo de nuevo a Úrsula K. Le Guin, sí. Ella... en algún momento le llegaron a criticar también a alguno de los personajes que había creado. Sí. Oh, es que no son suficientemente feministas, ¿no? No son suficientemente femeninos. Pero al final, en el fondo, te das cuenta que sí que lo son, ¿no? O sea, al final también implica mucho también tú cómo lo lees, claro. ¿No? O sea, tú sí te lees... O sea, yo cuando me leí la Máscara de la Foucault, no caí en el hecho de que si utilizaba un artículo u otro, que es algo importante, sí, es algo importante, pero al final lo que es vanguardista, lo que es extraordinario es pensar que te está imaginando un mundo en el que no existe el género, sí. ¿No? O sea, son andróginos, tienen unos días en los que entran en Kemer y entonces se definen,
pero no hay género y por lo tanto eso implica que no hay estereotipos de género. No hay algo que hace un hombre y hay algo que hace una mujer. Y luego coges a otras Poussaints y vuelves a tener un lugar en el que, sí, el protagonista es masculino, sí, lo sé, es masculino. ¿Tendría que haber sido femenino? Quizás. Pero te está también planteando toda una serie de preguntas sobre el rol femenino, ¿no? Si pueden estudiar matemáticas, si pueden hacer esto, si pueden hacer lo otro, ¿no? Y te plantea dos universos, o sea, dos planetas en los que esto se explora, ¿no? Y al final es esto, ¿no? O sea, es poder preguntar. Ahora sí que es cierto que cada vez hay más autoras que están trabajando con personajes femeninos, porque además yo creo que ya es casi como una necesidad, ¿no? De empezar a encontrar otros referentes. Y otros referentes que pueden ser más Ripley, pero pueden ser desde otro lugar, ¿no? Puede ser algo más... no diría intimista, porque... Pero no diría intimista, porque entonces caemos en el otro gran problema de la literatura escrita por mujeres, que es que tienes que hablar de cosas sobre mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces entras en... Tienes que hablar de la maternidad. Si no hablas de la maternidad, ¿no? O sea, hay toda una serie de... Hay muchos estereotipos todavía, demasiadas etiquetas, demasiadas cosas que nos encierran. Bueno, y con respecto al género, más que nunca. Muchísimo. Claro, en estos momentos es como... Muchísimo. Sobre esta cuestión de género en la ciencia ficción también quería... Porque al principio incluso hubo escritoras de ciencia ficción que tenían que firmar como hombres, como la Triptoe, ¿no? Sí. O Tree, perdón. Alice Bradley Shelton. Correcto, que era James Tiptree. La James Tiptree. Tiptree, que no se pronunciar nunca el apellido en Tiptree, Tiptree. Y entonces. Ahora se está recuperando. Esto es muy, muy. Se tendría que estar reeditando con su nombre. ¿No? Por ahora se está empezando a hacer alguna cosita. Ahora ha salido un libro precisamente que explora un poco su vida, que yo me imagino que también se empezará a mover el. O sea, el problema es que, claro, aquí como que nos movemos por traducciones hasta que no llegue, me imagino que tardará un poco, pero yo espero que se haga. Y con respecto a ti, te quería preguntar si dentro de toda esta nueva generación de mujeres escribiendo, que ya te digo que antes no existía, mujeres en la ciencia ficción, cuando los clásicos no había, o sea, la única pobre se tuvo que poner un nombre de hombre. Dentro de toda esta nueva oleada, si tú notas diferencias o estás dedicado más a gente a escritoras dentro del género, pero que sean de calidad, como ella, como Inés MacPherson, o también te has abierto toda esta generación más comercial de jovencitas que escriben, que también es un fenómeno que habría que hablar de él. Hay un montón de jovencitas que escriben ciencia ficción, mujeres muy jóvenes, y que también venden mucho. Yo no sé si es una venta muy, muy... Si son realmente como influencers y entonces tienen una venta muy, muy del momento y luego se ha acabado, o no. Pero es un fenómeno que me gustaría que me hablarais un poquito de él. A ver, yo aquí voy a ser un poco mala. Digamos que de entrada, cuando seleccionamos los libros para la librería, muchas veces lo que repito mirábamos es la calidad, ¿no? La calidad muchas veces viene determinada por qué tipo de editores han escogido a esos autores. Yo creo que un librero tiene que aprender a confiar, ¿no? Y entonces, ¿en quién puedes confiar? Evidentemente puedes confiar en los autores, pero sobre todo cuando son autores desconocidos tienes que confiar en las editoriales, ¿no? Uno de los casos que os comentaba, ¿no? es justamente pues los libros que tenéis en la mano, ¿no? Malas Herbas, que justamente pues es una editorial que te da muchísimas garantías. Uh-huh. Hay muchas otras que sí que publican gente joven, etcétera, pero yo como librera, como yo no puedo hacer una selección de todos los libros que llegan y no puedo leérmelos todos, tengo que confiar en el trabajo de edición, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, hay una serie de... Hay un montón de editoriales que son pequeñas, que tienen muy buenas intenciones y posiblemente tengan género... Hay gente que está escribiendo muy bien, etcétera, pero no hay detrás un trabajo serio de edición, ¿no? Yo creo que hay que luchar mucho por... Pulir un poquito, por la edición. ¿No? Sí. Yo soy una gran defensora de la edición. Entonces... Tienen sus canales, pero habitualmente no son libros que pero sus canales son las redes. Sus canales son las redes y luego pues librerías que sí, que mueven más entonces, o que aceptan más este tipo de... Especializan más en este tipo de, sí, de jóvenes sin mirar quién lo publica y quién no lo publica. Exacto.
yo sé que bueno, de cara a estos autores, ¿no? Quizá es un poco duro decirlo, ¿no? Pero yo lucho mucho porque detrás de cada libro haya un trabajo de edición bien hecho. Vale. Entonces, vale. Esto quiere decir que he aceptado alguna vez alguna presentación, alguna charla, etcétera, pero los libros no se han quedado en la librería. Vale. O sea, que eso quiere decir que buscas un estándar de calidad. Sí. Claro, que eso me parece maravilloso también porque respeta el trabajo del creador. Exacto. En el fondo, cuando tú en una editorial cuida a sus autores, está también puliendo el trabajo de los autores, que a veces sale un poco en bruto y hay que ir retocando. Vosotras lo sabéis, viviendo, lo habéis vivido en vuestras carnes, sí, sí. Es decir, el trabajo de edición es importante porque tú puedes ser muy grande, muy bueno, muchas cosas que decir, pero siempre necesita que alguien acabe de redondearlo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí seguramente sí que es una buena plataforma para que editores que están llevando o hacen el trabajo de una manera más cualitativa puedan tener acceso a sus escritos, a sus relatos, a sus propuestas y acaben en un lugar que les corresponde, ¿no? Sí, es una buena puerta de entrada. ¿Tú querías preguntarle algo a ella también? Sí, bueno, y Inés, con respecto al número de escritoras de ciencia ficción, nos vamos a centrar también en honor a Ripley, en las mujeres que escriben ciencia ficción, porque además es uno de los objetos del diálogo. ¿Tú dirías que ese aumento tiene lugar por un deseo también de hacer una literatura especulativa en base también a todo ese conocimiento tecnológico y digital que hay ahora? ¿O por una intencionalidad ideológica feminista? Bueno, a ver, yo creo que hay una parte de... Yo creo que hay una parte de ideología, sí, eso seguro, porque además, o sea, la ciencia ficción realmente te permite explorar futuros en los que, bueno, pues puedes precisamente especular con el tema del género, sí. ¿No? Lo vemos, por ejemplo, en el... voy a decir a alguien que no es de la nueva generación, pero bueno, Margaret Atwood con El cuento de la criada, sí, sí. Madre claro, Pese, claro. Es ciencia ficción, ¿no? O sea, claro. Pero luego tienes también, por ejemplo, La lengua materna, que lo acaban de publicar los de Cronos, que es de Suzette Haden Elgin, que también, ¿no? O sea, vuelve a ser también ese lugar en el que también estás generando toda una serie de especulaciones sobre el género, sobre además el lenguaje y el poder del lenguaje como creador de pensamiento. Pero ahora yo creo que además hay como un deseo de... no sé cómo decirlo, o sea, de decir, este género está bien. O sea, yo creo que ya no es solo el hecho de poder, de una ideología... Honrar ese género, sí, que estaba, o sea, como algo... O sea, es decir, escribo ciencia ficción, escribo fantasía, o escribo, ¿no? Y a mucha honra. Claro. ¿No? Porque durante mucho tiempo ha sido un género que ha sido menor, sí. Muy... Menospreciado, ¿no? Es algo para evadirse. Primero, que ¿cuál es el problema de evadirse? Exacto. O sea, eso ya tendría que ser... La lectura tiene que ser muy legítimo, ¿eh? Es muy legítimo. Evasión bien escrita, pero O sea, puede ser evasión, puede ser filosófico, puede sacar dos cosas a la vez. Sí. Al final es lo que tú quieras y lo que tú encuentres, ¿no? O sea, tú vas a una librería para poder descubrir cosas y un día necesitas una cosa y otro día necesitas otra, ¿no? Pero yo creo que hay una mezcla, ¿no? O sea, de haberse sentido, yo creo, durante mucho tiempo fuera de este género, porque sí, o sea, lo decía Le Guin, lo decía Octavia Butler, ¿no? O sea, fue el boom de la ciencia ficción fue muy masculina, había muchos referentes masculinos y ahora se están primero rescatando a muchas autoras y luego dándole toda una puerta a las mujeres a que también exploren desde su realidad ese tipo de literatura que además es esto, o sea, se tiene que reivindicar como buena literatura. Claro. Que habrá mejor, habrá peor, sí. Pero eso como en todo, ¿no? O sea, parece que si es ciencia ficción tenga que ser peor, ¿no? Sí, hay también muy mala realista, o sea, ¿no? Llega un momento en el que no es por el género, es por lo que tú pones en ese libro. Exacto. Y, estamos viviendo ahora, con todo lo del COVID y después de tanto tiempo, una realidad muy rara, ¿no? Una realidad que ya no era la realidad que teníamos hace dos años, por ejemplo, para nada, ¿no? Y entonces, y ahora que por ejemplo que ha habido este pequeño cambio de dejar a la gente más librita, aún se ha visto más, ¿no? De repente, en 48 horas, Barcelona ha cambiado de una manera, para bien, para mal, esto ya no quiero meterme en estos berenjenales, pero quiero decirte que de repente, y con lo cual se nota que hay como mucha expectación de esta nueva o no tan nueva realidad, ¿no? ¿Puede ser esto también un motivo de inspiración sí. Para nuevos? ¿O tú no lo ves? ¿O responde en cierto modo esto que está pasando a algún tipo
de intento de visualizar el futuro que se haya hecho, que muy claramente fuera en este sentido, ¿no? De intentar, llevar a la población por lugar, dirigir mucho a la población y tal y cual. ¿Hay estos intentos en la literatura? ¿De dirigir a la población? ¡Uf! Todos son más o menos, claro, ¿verdad? ¡Uf! Hay muchos. De hecho, o sea, aparte de los grandes clásicos, que son, pues lo siento, son masculinos, sí, ¿no? Han sido masculinos durante mucho tiempo, aunque ya empiezan a haber también femeninos, insisto. La Úrsula. Úrsula, ¿no? Cuento de la criada. Sí. Pero claro, o sea, el control, el concepto de la distopía, ¿no? Esa idea política del control que nos enseñó perfectamente George Orwell en 1984. Ya viene de Orwell, ¿no? Claro. O sea, viene de Orwell y de hecho incluso en el fondo viene de antes, ¿no? O sea, hay quien considera que en realidad la utopía y la distopía parten del mismo lugar, ¿no? Y al final acaba siendo, o sea, ves una construcción política de control en la que tú aceptas esa seguridad y felicidad o tú te rebelas. ¿Y esto tú crees que puede dar lugar a que surjan, que puede inspirar precisamente a raíz de esta distopía, o sea, que puedan generar nuevas visiones de futuro, a lo mejor aún no previstas por la literatura hasta el momento, no sé, que surjan como nuevas cosas interesantes, o qué creéis? Hombre, a ver, yo creo que ya solo por el hecho del encierro que hemos sufrido durante mucho tiempo, esto yo creo que aparte de ser una, perdonar la expresión, pero es una putada, lo que sí que ha generado es mucha reflexión e imaginación. Por eso. Es decir, que mucha gente que le gusta escribir, o gente que a lo mejor no se había puesto nunca, y no solo en este género, sino en cualquier otro, pues una parte de su tiempo lo ha dedicado a desarrollar una serie de cosas. Yo creo que este momento tan duro, posiblemente a la larga, y saliendo del tema, porque sí que sobre pandemia y todo esto, se han editado mil libros desde poesía, pasando por filosofía, acabando por política, todos los géneros ya los tenemos llenos, ¿no? El cómic, todo. Pero sí que generará fuentes literarias diferentes, con finales diferentes, porque mucha gente tiene mucho tiempo para poder imaginar. Y porque se nos han roto ciertos estereotipos. Exactamente. O sea, tanto la literatura como el cine nos habían planteado toda esta serie de situaciones de una manera y hemos acabado viviendo encerrados en casa, ¿no? Sí. Hemos acabado teniendo un presente parecido a muchos futuros de ciencia ficción. En cierto modo. Con lo cual, yo no sé si habrá tal avalancha que no va a ser posible de controlarlo y va a haber como mucha mala calidad también metida en esta avalancha, muchas cosas comerciales, o no, pero yo predigo una avalancha de nuevas visiones ahora. Porque es que vivíamos una vida en Occidente tan regulada, tan perfecta, todo lo controlábamos todo, que si ahora, uy, tengo esto, uy, me voy al médico corriendo, que tengo aquí una llaguita. O sea, que pienso, de repente viene el COVID y lo revuelve todo, lo que tú decías, ha habido tanto tiempo para reflexionar en casa, para pensar que yo creo que va a haber una avalancha ahora, que yo no sé si las editoriales van a poner. Bueno, y también hay van a poder leerlo todo eso. Porque no, pero hay un elemento importante, Eugenia, de lo que dices. Vivíamos una sociedad en Occidente que está todo muy controlado, muy planificado y podías tener una visión a lo largo de varios meses sabiendo lo que ibas a hacer y lo que no ibas a hacer, mientras que ahora lo imprevisible ha entrado en nuestras vidas y todos sabemos que no controlamos nada, ya sea por una pandemia, porque nos caiga un meteorito, por cualquier evento que es totalmente incontrolable, y eso nos crea una incertidumbre que lógicamente nos hace plantearnos cómo será ese futuro que viviremos. Claro. Y es posible que en ese futuro pues sea eso, distopía, que es lo contrario a la utopía, ¿no? Ese mundo que nos aterroriza porque hipervigilancia, porque hay control, porque cada individuo pierde su propia identidad y la entrega, voluntariamente o no, voluntariamente también vamos a ese gran estado, a ese o algoritmo o gran hermano, lo que sea, que nos va a controlar, que de hecho va en esa dirección. El famosísimo filósofo Han, que es coreano y que vive en Alemania, él ya apunta que hay más probabilidades de vivir en una sociedad distópica hipervigilada y controlada que no lo contrario. Porque muchas veces ese optimismo
que teníamos sobre todo en la primera parte del confinamiento, bueno, saldremos mejores, esto nos ayuda, nos damos cuenta que esto era, pues, era una utopía. No era una utopía, era una manera de consolación. De engañarse. Exacto. Entonces, no, Eugenia, ¿querías decir? No, que antes de que se me vaya, porque me da igual todo. No, pero acaba. No, simplemente que eso es lo que creo que todas las escritoras de ciencia ficción actuales, lógicamente, esto va a ser, y para toda la gente creadora, va a ser un punto de inflexión, de transición a otro modelo de sociedad, y por lo tanto esto va a generar mucha creatividad, mucha creación también. Didi, antes de solo y desde ella, una de las personas más optimistas del mundo, os lo voy a decir desde el pesimismo. O sea, yo lo que detecto es que hay un altísimo porcentaje, o al menos es una imaginación que no es real, pero yo así lo detecto. Lo percibes así, vaya. Es que mucha gente desea volver a lo anterior. Es decir, que si esto yo no sé hasta qué punto va a provocar cambios sociales. A nivel creativo, sí. A nivel creativo, sin duda, porque habitualmente el carácter creativo es un carácter revolucionario. Sí, es revolucionario y es minoritario. Pero a nivel general, tu percepción es que la manera como yo lo estoy detectando es una, que se quiere volver es un a lo deseo siempre. A lo anterior, a la llaguita, sí, y al médico corriente. Sí, ese será nuestro Eldorado, ¿no? A la seguridad. Sí, será una sociedad que estaremos añorando la nostalgia de un pasado mejor, ¿no? Es la nostalgia que se da. Es un pasado ordenado. Sí, bueno, esto ya se ha acabado. No se ha acabado. Lo aviso. No, esto se ha acabado porque realmente nuestra percepción, yo comparto también la tuya, y la de Inés seguramente será así también, Eugenia, te conozco también así. La cuestión es que se imponen nuevos modelos sociales, y esos modelos sociales irradian a todas las actividades creativas, culturales. Es que es lógico eso. La cuestión es cuánto pensamiento crítico habrá en esas nuevas creaciones, si realmente se cuestionará como una pérdida de libertad personal o incluso también de derechos personales. Sí, sí, de derechos personales, de derechos a la vida a tu manera. Yo te quería hacer una pregunta también a ti, y es que también se empieza a hablar mucho de la literatura china, precisamente todo viene de China ahora. Sí. Y entonces, de la literatura de ciencia ficción china, yo no tengo ni idea de por dónde va. Ahí sí que no. Esto es algo fascinante. No es fascinante. Yo lo he leído. Mira, el famoso que tú te refieres es el de la teoría de los tres cuerpos, sí, que es una trilogía, es una maravilla. Y es tan fascinante que te das cuenta que estamos muy atrasados. No, o sea, tienen una visión muy, muy científica, muy creativa. Y yo, desde luego, te lo recomiendo, supongo que vosotras también. Yo hay que leer. Yo no lo he leído, pero pues lo voy a leer. Porque además, desde un lugar donde la libertad está muy controlada, está restringida. Está cuestionada porque realmente está restringida. Hablamos de que es un sistema autoritario, por no decir totalitario. El sesgo de libertades y todo esto, ¿no? Si genera uno pensamiento, ya creo que ahí está. Bueno, el padre del autor es bueno. Si cuando las personas se acerquen quienes los vean se acerquen a la ciencia ficción china, que tiene muchísimo contenido de calidad, pues el más famoso es Liu Xin, creo que es el de los tres cuerpos, pues su familia, él vivió una represión feroz del régimen chino. O sea, el régimen chino, no nos engañemos, es autoritario. Ha sido peor, por no decir totalitario. Sí, ha sido peor aún, pero aún lo es. Hay que acercarse, como tú dices, Ana. Bueno, ahí, tranquila. Lo que es que yo creo que ahí es uno de los grandes temas que ahora se está empezando a ver en la ciencia ficción, ¿no? Durante mucho tiempo hemos tenido unos referentes muy occidentales. Sí, totalmente. O sea, ya no hablo ni de, o sea, el tema masculino, no masculino, femenino, esto ya. Pero sí occidentales. Pero muy, muy, muy occidentales, con sí. Una serie de referencias culturales que son muy... dentro de nuestro mundo. Sí, ¿no? O sea, algo que sí. Realmente conocemos mucho, ¿no? Entonces ahora empieza a haber un boom, y también, o sea, lo puedes ver, por ejemplo, en antologías, cuando fue a principios de 2021, por ejemplo, la editorial Gigamesh publicó una antología de los mejores, o sea, una selección de los mejores cuentos de los años anteriores, ahora no recuerdo, es una antología americana que es muy potente, y curiosamente, excepto creo que uno o dos, el resto son todo autoras, y tienes autoras que tienen procedencias que también son indias, tienes, ¿no? O sea, claro, de repente dices, la India, ¿no? Y dices, ostras, pues por supuesto que sí, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece muy interesante, porque es que si no, lo tenemos todo muy fijado en...
en nuestro mundo, ¿no? ¿Y crees que influirá? ¿Influirá en la literatura nuestra? Yo creo que lo va a empezar a creo que es, quizás nos permita un poco salir de ciertos márgenes. Por ejemplo, ahora la editorial Maimés publicó un libro que se llama La mestra del té y el investigador, de Aliette de Baudard. Y es magnífico porque, primero de todo, ya tienes toda una serie de referencias orientales que tú, en el espacio, no se te hubiese ocurrido poner. Ella sí, pero es porque además ella te plantea una realidad futura que, si vamos al pasado, el problema es que, o sea, en lugar de haber llegado los occidentales primero a Estados Unidos, llegan también los chinos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ya... ¿Y qué es lo que pasa entonces? No, o sea, ahí tienes un Estados Unidos que es parte, digamos, anglosajón, pero hay otro que es chino. Y esos llegan al espacio y, por lo tanto, toda la estructura, todos los referentes, ¿no? O sea, en las naves, por ejemplo, tienes una maestra del té como avatar de la nave, ¿no? O sea, que al final, que quizás son pequeñas cositas por ahora, ¿no? Pero que te tienes que ir empezando a ampliar, ¿no? Porque si no acabas, te das cuenta de que tus referentes no es que se empobrezcan, pero claro, siempre están en el mismo lugar. Y esta gente te los está sacudiendo. Sí, sí. Sacudiendo. Están sacudiendo los referentes. Bueno, y además es que es necesario que sea así, porque claro, esa visión tan occidental nos está quitando una riqueza cultural y también de visión, porque es una visión muy bastante distinta a la que tenemos los occidentales. El afrofuturismo. Que exactamente. Es, ¿no? Claro. Ya, aquí sí que me apunta el nombre, porque, bueno, y no lo voy a pronunciar bien. Bueno. Neddy Okorafor. Sí. No vas a pronunciar bien, pero claro, ahora también se está publicando el Vinti, se ha publicado Quitem la Mort, sí, sí. ¿No? Y claro, o sea, aquí tiene ciencia ficción, en el de Quitem la Mort es más fantasía, sí, ciencia ficción, pero claro, o sea, de repente estás en África, o sea, tienes, entonces estás explorando toda una serie de elementos que ya quizás lo hemos explorado nosotros desde nuestros referentes occidentales blancos, pero aquí de repente te los ponen en otro sitio. Claro. Y van a otros lugares, te están exponiendo realidades que probablemente tú tampoco has llegado a conocer de todo. Claro, porque nos faltaban esos códigos. Nosotros partimos de un código y ellos tienen otros distintos que, claro, es que es necesario que un creador los conozca y un lector desde luego también. Y hablas desde tu cultura, desde tu realidad. Claro, y es el ombliguismo. Igual sí que el siglo XXI es un buen siglo para y uso el título de un libro, ¿no? Descolonizar la mente. Pues sí. Y descolonizar la cultura en general y la literatura desde todos los géneros. Y verlo todo y poderlo. Justamente, ¿no? A nivel antropológico sí que hay muchos antropólogos jóvenes o algunos antropólogos jóvenes que ya están luchando, ¿no? por empezar a salir de esta jaula que tenemos de oro, ¿no? Y a reivindicar el ver al otro desde el otro, desde su posición, ¿no? Desde la nuestra, ¿no? Como le enriquece muchísimo. Claro. Y entonces, en todos los géneros y en este en concreto, parece que empezamos a sacar un poco la cabeza. Sí. Y una pregunta puramente filosófica para las tres. Sí, muy bien. ¿Cómo veis? Porque yo no la sé contestar. Tú has hablado de estos dos grupos que ha creado el COVID, ¿no? De gente más rebelde, por un lado, y de unos que ya les va bien, convertirse en una China, dijéramos, ¿no? Que el futuro sea China aquí implantado porque le resuelve muchos problemas. Entonces, ¿cómo lo veis esto? ¿Qué porcentaje veis en un lado y en otro? ¿Y va a haber una especie de lucha entre estos dos? Porque es que son dos grupos. Aunque es minoritario el de gente rebelde, pero en realidad es una cosa muy importante. Yo no me la sé contestar. ¿Qué va a pasar en un futuro con estos dos grupos? Que contesten ellas primero y luego tú. Sí, sí. A ver, yo lo de los dos grupos no lo sé. Yo sé que yo la sensación que tú lo has mencionado. Sí, no, bueno, o sea, has cogido una idea que sí, que ahí está. Bueno, o sea, lo digo desde la distopía, ¿no? Que acepta la seguridad y el que claro, considera no, que la no, seguridad. Esto es muy importante. ¿No? O sea, claro, o sea, pero. Pero claro, aquí es perder la libertad, entre comillas, por una seguridad o mi libertad, claro. Mi libertad a nivel individual o mi libertad a nivel social. Porque claro, es muy distinta la libertad individual claro, a libertad social. Sí. Y luego aquí ya entras entonces en saber que tienes toda una serie de situaciones en las que las crisis siempre son aprovechadas para quitarte otro tipo de libertades que quizás no te das cuenta, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo creo que es algo muy complejo, porque al final, o sea, que yo me pudiera tomar una cerveza una hora, pues oye, está muy bien, pero claro, sí, se han destruido toda una serie de otros derechos que no tienen nada que ver con mi libertad de movimiento, sino que tienen que ver con mi libertad social y laboral, pues ya es otro sí, tema, sí, ¿no? Sí. Y el problema es que yo tengo la sensación de que nos cuesta revelarnos.
No en el sentido de eso, mucho, ¿no? No de ir a tomar la cerveza y hoy qué bien me voy de fiesta, no. O sea, de rebelarnos realmente contra toda una serie de situaciones que tú las ves y dices, esto es injusto, pero yo de aquí no me muevo, ¿no? Sí, esto es lo que estoy... Sí, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, yo es que es un tema, yo creo que necesitaríamos 4 horas, ¿eh? No, sí, necesitaríamos mucho más rato, que me parece que ya no se nos acaba. Pero bueno, suscribo por ejemplo, el planteamiento que dice Inés y quizá lo ampliaría en eso, ¿no? En el sentido de la libertad individual, la libertad colectiva, posiblemente muchas personas que ya les va bien, ¿no? Esta pérdida de libertades, mientras sean sociales les va bien, pero la suya individual la van a reivindicar, posiblemente son personas que hacen ver que se portan bien y no se portan bien, el término portarse bien, por ejemplo, ¿no? Eso que claro. Hay un rollo moral por ahí. Pareces una madre, ¿no? Un puritanismo. Sí, yo estoy tomándome la cerveza, pero estoy haciéndole la foto al otro, ¿no? Y estoy criticando al otro, este tipo de acciones. Ejerciendo, ¿no?, de policías, es sí, que también, claro. Y una policía moral. Y a mí a veces me da un poco la sensación de que nos cuesta revelarnos, porque nos cogemos a aquello de que, como no le ponemos cara a quien gobierna, a quien mueve los hilos y todo esto, no sabemos contra quién nos hemos de rebelar. Pero es que tampoco somos conscientes de que apretar un botón y este tipo de actitudes que justo critica el coreano, ¿no? Esa vigilancia y todo esto, es una decisión nuestra. O sea, quien programa todo eso son humanos. Entonces, sí, sí, como humanos, seguramente tenemos podemos hacer la contra. Lo que pasa es que como no nos organizamos, porque exacto, somos... Exacto, no, exacto. Estamos en una sociedad que... Yo soy una gran defensora de la individualidad, pero soy una gran defensora de la individualidad bien trabajada. Es decir, el individuo sin el colectivo poca cosa puede hacer. Entonces, como no encontramos estos caminos, no nos sabemos poner de acuerdo, ¿no? Y además luchamos contra un monstruo que en el momento en que nos ponemos de acuerdo nos absorbe, ¿no? Entonces, necesitamos muchísima inteligencia y mucha coordinación para podernos revelar, ¿no? Y cultura, o sea, sí, cultura entendido, el respeto, ¿sabes? El respeto a los demás, sí, yo soy libre, pero hay un respeto, eso yo creo que... No, bueno, el famoso filósofo Stuart Mill, el padre del liberalismo, decía, mi libertad acaba donde empieza la del otro, ese es un principio general de respeto. Sí, una cosa, pero claro, es, sí, puede ser. Esta reflexión es interesantísima. Voy a contestarte, porque claro, me has hecho también esta pregunta. Sí, estás en el metro. Sí, a la reflexión que han hecho tanto Inés como Elena, yo diría que claro, eso es un problema que viene no solamente por la pandemia, o sea, siempre este equilibrio entre la libertad individual y la libertad colectiva, la seguridad y la libertad, esto ya muchísimos filósofos, desde Hannah Arendt, Isaiah Berlin, esto lo han planteado, o sea, pero claro, ¿cuál es la mejor sociedad? La que es capaz de equilibrar ambas libertades, claro, claro. Porque es evidente que la tontería de decir me resta mi libertad porque no puedo tomar una cerveza en un chiringuito, esto es absurdo cuando esa acción, si se ha demostrado que perjudica a la sociedad, lógicamente no te está restando una libertad, sino te está limitando en ese momento, pero claro, aquí está la cuestión de que los estados, y eso es una buena verdad, cuando restringen una libertad es muy difícil recuperarla. Esto es lo que hemos de pensar. Actualmente asumimos que ha habido una explosión social a consecuencia del virus que ha restringido mucho nuestras libertades individuales y también sociales. Pero lo damos como bien hecho porque queremos que no haya más muertos, etc. etc. Ahora bien, hemos de tener siempre presente que esto tiene una fecha de caducidad y que hemos de recuperar nuestros derechos. Y en esa recuperación está de nuestros derechos, costando, es lo que decíais vosotras, o sea, requiere un esfuerzo también crítico y de reflexión de lo que estamos viviendo. Porque es la tendencia la hemos visto con cierto horror, por ejemplo, Eugenia y yo, que lo hemos hablado durante muchas veces, lo hemos hablado, cómo rápidamente la gente asume el papel de control social. Mm-hmm. Esto es fatídico. Bueno, ya lo vimos en la Alemania del Este, ¿no? Con la Stasi, que la mayoría era la población. La maravillosa película La vida de los otros, mm-hmm, queda patente que los seres humanos tenemos esa tendencia a meternos en el traje de los policías
y denunciar a nuestros vecinos. Esto, aunque a algunos les parezca que es una cosa rara y extraordinaria, no. La sociedad ha demostrado que cuando se da un estado totalitario, la gente se inviste de poder y delata a los demás. Lo hemos visto, por ejemplo, pues lo que llamábamos los policías de balcón, que criticaban a un chico que iba corriendo, que no molestaba a nadie, y le llamaba la atención y ha habido bronca sobre eso. Por lo tanto, es un equilibrio muy inestable el de las sociedades humanas, uh-huh. y hemos de ir con muchísimo cuidado y no criticar, digamos, de una manera gratuita, pero tampoco asumirlo todo de una manera gratuita, porque la cuestión, pero claro, ¿quién lo sabe lo que pasará en el futuro? Yo tengo una visión también pesimista, ojo, ¿eh? Yo creo que hay que dar un poquito más. Sí, mira, vamos a acabar con algo que sea positivo. Por un lado, Elena. Yo he cogido unos datos del gremio de libreros y me he quedado alucinada. Porque resulta, resulta que en España, en el año 16, había abiertas 5.800 librerías, frente a las 1.041 del Reino Unido y 2.900 en Francia. Es el país europeo que más librerías tiene España, y sin embargo hay menos lectores que en Francia, que en Alemania, y por lo tanto, este fenómeno también me ha llamado mucho la atención. Entonces, leyendo... Bueno, ¿y qué más publica? Sí, es que es muy importante. Publica. Mira, Carrión, en el famoso ensayo sobre las librerías, pues también hablaba pues que las librerías son también pues una resistencia, ¿no? De la cultura y todo lo demás. Pero yo me pregunto, con tan pocos lectores que hay en España, tantísimas librerías realmente ofrecen quizá otra cosa, que a lo mejor se compra poco y se lee poco, pero es un reducto, es como un jardín. Uno entra en una librería y empieza a descubrir y disfruta del paseo en la librería, de los nuevos títulos. A lo mejor compra poco, a lo mejor pega la hebra con la librera, pero es lo que antes a lo mejor se buscaba en tertulias, pues ahora a lo mejor lo estáis dando, ¿no? Acabaremos cobrando, ¿no? Un vaso de hora, 30 euros. ¿No has notado, Elena, que forma parte, que hay un reducto de lectores que a lo mejor no leen tanto, pero sí es verdad que usan la librería como interacción social, como un sitio para interactuar? Bueno, también se compran de regalo muchas cosas. Los libros de regalo. Que luego no los lee la persona, sino que los regala. Y vete a saber si el que lo recibe también lo lee. A ver, yo fuera de estas cifras, o sea, yo tengo esta librería ahora hace 3 años, pero llevo, antes decían 20, ahora ya digo casi 30 años en el sector, ¿no? Que decir, lo conoces bien. Que yo me he pasado la vida trabajando en librerías, con lo cual yo me he pasado la vida metida en un oasis. Es decir, yo soy la típica que toda la gente, o la mayor parte de la gente con la que interactúo habitualmente, bueno, también tengo una vida social con la que no es este el caso, pero es gente lectora, es gente culta, etc. Yo soy la típica que ve a gente jovencísima que no leen, que no sé qué, que no sé cuántos, pues yo veo a gente jovencísima que lee un montón, que tiene una capacidad increíble, que son gente que lucha muchísimo por ampliar y por seguir. Es decir, estás en contacto con esa parte. Que yo veo esta parte y tengo la suerte, ¿no? Ya no siendo optimista, sino siendo realista, yo tengo la suerte de vivir esta realidad. Y he tenido la suerte de vivirla durante lo que es mi vida laboral. A partir de aquí, yo creo que sí, que quizá es un país que tiene menos lectores. Pero también creo que los lectores que tenemos son muy lectores. Muy entregados. Exacto. Entonces, hay una, si te fijas, bueno, hay gente que sí, que compra un día, el día 23 de abril es el día que compra el libro, pero esta gente no los vuelves a ver hasta Navidad o al año siguiente, ¿no? Pero luego sí que, y más en una librería de barrio que conoces mucho mejor a las personas, sí que detectas que son gente que se dicen, es que hay gente que se lee un libro cada mes. Esta gente se lee 4 libros cada mes, o uno cada 3 meses, pues ellos se leen 10. Es decir, yo creo que hay menos lectores, pero los lectores son muy diversos. Y hay géneros donde antes también estábamos ubicados por género un poco, ¿no? La literatura como más convencional era para ellas, el ensayo y tal, la ciencia ficción era más de ellos. Y aquí también hay una revolución, ¿no? Sí. O sea, ahora detecto, por ejemplo, que también hay muchísimas más lectoras en ciencia ficción que lectores. Pero, o sea, se da ese paralelismo, más escritoras y más lectoras. Pero no me cargo totalmente la teoría de que las mujeres leemos más que los hombres.
Bueno, tú, tu experiencia, te dices... Mi experiencia es a la par. Que he estado a la par. Sí, a la par. Sí, muy sí. bien. Y entonces, ya para acabar, y antes de acabar, vamos a dar las gracias también a las dos instituciones gracias a las cuales estamos celebrando sí, este diálogo, que es la Institución de Lletres Catalanes y al Institut de Cultura de Barcelona. O sigui, moltes gràcies, gràcies. Als dos. Inés, tu tienes un projecte que se llama Misión Alia. Bueno, el proyecto es del CCCB. Bueno, a ver, ha nacido ahora con esta exposición maravillosa, por cierto, extraordinaria, de Mart al Mirall Vermell. Sí. Y la idea es preciosa, y es que es una misión, o sea, la misión Alia es para trabajar con institutos, ¿no? Entonces, o sea, en este caso lo que se ha hecho es que dentro de esta misión Alia hay seis retos relacionados con Marte, con Marte y en realidad con el universo, ¿no? Porque en algunos casos la pregunta es si hay vida inteligente, ¿no? O sea, ¿de quién es el universo? Esa pregunta es impresionante. Y o sea, tendría que ser la primera pregunta. Sí, ¿no? Pero claro, o sea, da mucho juego, ¿no? Entonces, digamos que con el Instituto de Estudios... ¡Ay, ahora no me saldrá! ¿Catalans? No, bueno, de astrofísica. Tiene un nombre, sí, sí, sí. Y ahora no me sale, pobres, perdón. ¿Cómo se llama astrofísica? ¿Eh? Instituto de Estudios. Perdón, Quique, ¿no? Pero digamos que ellos han trabajado toda la divulgación científica para los institutos y yo he hecho, digamos, la divulgación de ciencia ficción. Entonces, es decir, intentar ver cómo la ciencia ficción ha ido respondiendo a esos retos, ¿no? A esos seis retos. Y esto se ha llevado a los institutos porque, y aquí es lo magnífico, esa clase escogida va a tener que crear un cuento colectivo. Ojo al dato, entre todos, tienen que escribirlo entre todos, tienen que decirlo entre todos, que será, entre comillas, unas nuevas crónicas marcianas. ¡Hombre! O sea, esta idea de poder ver cómo nosotros ahora nos imaginamos Marte como ese espejo. ¿No? Bueno, esto es un proyecto que parece... Además, fíjate que ahora que saco la expedición del Perseverance, es que cada día veo los vídeos que van colgando, cada 4 o 5 horas van colgando vídeos y realmente dices, tiene que haber vida, gusanos, pero vida. Sí, porque... claro. No, o sea, ¿qué entendemos por la vida? ¿Qué entendemos? Claro, o sea, claro, que es vida, no la vida como nosotros la vemos, como humanidad, pero probablemente bacterias y... Hay que explicar que Crónicas Marcianas es del gran escritor Ray Bradbury, es un poco el mentor. Bueno, yo digo que entré en este género por él. Por él. ¿No? O sea, yo tengo tres puertas. Porque la gente va a pensar que es el programa de televisión. No. Ah, claro. No, claro, no, Crónicas Marcianas. Claro, no había caído, sí. De Ray Bradbury, creo que son más inútiles. Claro, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, por si acaso. Bueno, sí, es verdad. Pues... con Elena haremos alguna presentación también en tu librería. Sí, bueno, yo estoy esperando una novedad que me han dicho por ahí. Buena novedad, un día caerá esa novedad. Y con Inés, pues también vamos a quedar contigo para hacer un monográfico dedicado a la ciencia ficción escrita por mujeres. Esto será seguramente en 2022 porque prácticamente este año ya hemos acabado. Y bueno, ya supongo que estamos al final, sí, del programa. Sí, ¿no? Sí. Del viaje interestelar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ha sido muy interesante, nos han quedado muchísimas cosas porque realmente es un tema inagotable que se mezcla, como bien habéis dicho al principio, filosofía, creación literaria, sociología, política, porque todo eso es la ciencia ficción también. Bueno, pero nos ha dado lugar esto para ya preparar otro programa que vamos a hacer con el tema, sí, dentro de unos meses. Bueno, muchísimas gracias y hasta muchísimas muy pronto. Gracias. Dale, muchas gracias.